Con todo el calor del verano, Miami Swim aseguró en culminar un evento refrescante en el Hotel Shelbourne, donde Escape 3 tuvo lugar por su tercer año. La ocasión expone lo último de la moda de boutiques locales, marcas y diseñadores. Annie Vázquez, una bloguera muy respetada en la comunidad y creadora de Escape Miami, nos dice cómo ella realizó este evento. Yo me involucré muchos años atrás cuando cubría el evento como periodista sobre las tendencias de moda. 3 años atrás me fijé que no había ningún evento dedicado a los diseñadores de Miami y decidí hacer este evento que expone marcas nuevas y más. Lo decidí hacer con mi compañera Katia Bravo. Ya es nuestro tercer año y es muy emocionante ver el crecimiento. Y hablando de diseñadores locales, los vestidos de baño de la marca Debris nos mostró Why Miami Does It Better. Diseñadora Danielle Pinder nos dice cuáles son las tendencias más usadas de su colección y del verano. Para mí, las piezas en tendencia este año son piezas reversibles, el mesh o transparente y colores sólidos. Estamos alejándonos de muchos estampados. Para las que se perdieron el gran evento, here's what you missed. Siempre trayendo lo último de la moda, yo soy Judy Álvarez y regresamos al estudio.